Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora Coalición Nacional. Esta es la crónica de una separación anunciada. La Alianza Cívica oficializó su salida de la Coalición Nacional. Hemos tomado la decisión de sostener cordial y constructivamente las relaciones y esfuerzos bilaterales con la Coalición Nacional y cada una de las organizaciones que la integran, pero cesar nuestra participación en el esquema de Coalición Nacional y Consejo Nacional y las demás instancias que la integran. ¿Qué? ¿Se divorcian pero siguen jalando? Que alguien me aclare, por favor. Nos salimos de la Coalición Nacional para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Ok, déjenme ver si entiendo. ¿La alianza se divide de la coalición para promover la unidad? ¿Y van a hacer su propio partido político? Pero, ¿no habían ya 4 partidos dentro de la coalición? No es cierto que en este momento la Coalición Nacional sea la opción de unidad de toda la oposición. Los hechos lo confirman. No todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores. Juan Sebastián Chamorro no dice nombres, pero la Coalición Nacional incluye a partidos como el PLC, cuyo máximo líder, a como le gusta autoproclamarse, sirvió en bandeja de plata la reelección a Daniel Ortega. ¿Era eso o la modelo? Pero claro, en nombre de la unidad para salir de la dictadura había que crear un frente unido. ¿Y ahora es imposible mantenerlo? La Alianza Cívica se sale de la coalición y el doctor Ernesto Medina, Azalia Solís y el padre José Idiáquez se salen de la alianza. Justo cuando ya nos habíamos acostumbrado a que los opositores estaban bajo un mismo techo, se esparcen por todos lados. En todo esto hay un solo ganador, o más bien, 2. Aprueban ley especial de ciberdelitos para la seguridad y protección del Estado y de las familias nicaragüenses. La Asamblea Nacional aprobó la ley del ciberdelito, otro instrumento legal que la dictadura está promulgando para que luego se lo apliquemos a sus secuaces. La sesión del plenario estuvo llena de declaraciones incriminatorias. Y ahí entonces estamos viendo a pedófilos utilizando las herramientas de la tecnología para llegar hasta nuestros niños. Psst, Guálmaro, no diga eso enfrente de tus jefes. En casa del ahorcado no se habla de la soga. A través de un teléfono, a través de esta computadora, entran a su casa. El diputado no explicó por qué le presta su computadora a los pedófilos. Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales. Le creería más a Carlos Emilio si no estuviera vestido como Mao Zedong haciéndole coro a la Flans en los años 80. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. Se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa, le vamos a prender fuego a tus hijos, ya sabemos dónde estudian tus chavalos, los esperamos en la afuera del colegio y los vamos a secuestrar y los vamos a matar. ¿De plano? Porque la última vez que chequeé eran los fanáticos del régimen los que marcaban las casas de los opositores y la policía la que acosaba a los ciudadanos en las calles. Bienvenidos a la nueva sección El Insulto de la Semana con la compañera Rosario. Nosotros escuchamos todos los monólogos de la vicedictadora para que usted no tenga que hacerlo e identificamos sus nuevos insultos favoritos. Ok, no son tan nuevos. Suena como que ya lo usaba cuando estaba en el recreo del Colegio de la Asunción, pero sígame la corriente. Esta semana la vicepresidenta volvió a violentar la economía del lenguaje, a razón de más de 197 minutos, distribuidos en 5 monólogos de lunes a viernes. Si los juntáramos todos, habría hablado por 3 horas, 17 minutos y 35 segundos. Los miembros de la familia Ortega Murillo lo agradecen, porque cuando llega la hora de cenar en familia, pasa calladita. Llega cansada de tanto hablar. Esta semana la compañera desplegó 2 nuevos insultos. Esas migajas insignificantes, algunas migajas. A un lado la esperanza victoriosa, a otro lado esas migajas. Y las migajas impresentables que andan por ahí. ¿De cuánta migaja? Las migajas, las miserias humanas. Vaya, eso es demoledor. ¿Qué más hay?
dirían nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, los cinco bollos. ¿Cuánto valen? ¿Cinco bollos? ¿Cuántos somos? Cinco bollos. Y decimos a los cinco bollos, a los arrogantes. Terrorismo mediático de los mismos cinco bollos. No puedo comprar nada, eso no vale nada. Los cinco bollos no valen nada. Eso es propio de la decisión de los cinco bollos, que son unos cuantos, como decíamos. Eso le hace más honor a su creatividad. Es un insulto conformado por dos palabras en vez de una. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuál es el insulto más popular de la semana? Cinco bollos. Sí, la compañera Rosario utilizó cinco bollos 16 veces y migajas 9 veces. Menos mal que está llena de amor. ¿Se imaginan si estuviera llena de odio? Los cinco bollos de maldad. Esta semana, representantes de dos cámaras del COSEP enviaron una carta a Daniel Ortega pidiéndole trabajar en conjunto en la búsqueda de una propuesta tributaria que contribuya al crecimiento económico. Usuarios en las redes sociales se manifestaron escandalizados por lo que interpretan como un acercamiento al régimen. ¿De plano? Es como que me digan que les sorprende que los empresarios se comporten, pues, como empresarios. Los mismos internautas se mostraron indignados porque el escorpión picó a la rana después de que ésta le ayudó a cruzar el río. Para finalizar, suenen el cuerno. O quizás no. Nicaragua Diseña inauguró su novena edición en la noche de Halloween para mantener su estilo. Camila Ortega agradeció al huracán Eta porque gracias al fenómeno atmosférico, su evento no fue el peor desastre de la semana. Y estamos contentos de recibirlos a todos ustedes en esta noche para que admiren, aprecien y compren piezas del talento nicaragüense también. Quiero saber qué piezas compraron Paul Okis y Denis Moncada. Anasha Campbell pasó las audiciones para convertirse en la nueva Chantal Lacayo. Yo siempre he dicho que Nicaragua Diseña es una plataforma donde los sueños se convierten en realidad. Pero los sueños de unos son las pesadillas de otros. El evento celebró la cultura del reciclaje, inspirándose en modelos que se pueden encontrar en Pinterest e Instagram, como estos trajes hechos con corbatas viejas. Pero no se preocupen, Laureano ya la había estrenado y él no repite. La Fundación Incanto recicló los trajes de las veladas del tenor para poder llenar la programación. A tiempo sacaron el vestido de papel periódico. Dentro de poco los prohíben. Los periódicos, quiero decir. La edad promedio de esta cosecha de nuevos talentos es 52 años. ¿Saben? Me parece inspirador que la gente de la tercera edad pueda explorar nuevos horizontes. No es justo que la juventud acapare todas las oportunidades. El talento veterano se complementó con algunas personalidades conocidas por su conexión con Ortega Murillo, porque ya de plano están tan quemados que no tienen nada que perder. Camila Ortega dijo que los vestidos estaban de muerte, porque solo muerta se pondría uno. Pero para que vean que no soy negativo, el mejor desfile fue este. Porque el diseñador descubrió que si cubría los modelos con escombros, nadie va a notar la ropa. Los héroes silenciosos de la jornada fueron los modelos, que hicieron gala de una ética de trabajo admirable. Esta muchacha salió a desfilar a pesar de que le acababa de caer un andamio encima. Y el traje ganador del premio La Última Mirada News es Blancanieves va a Loboyac. ¿Saben? No es extraño que un evento de moda asociado a la dictadura promueva el reciclaje, si tienen años reciclando a sus líderes. Buenas noches.